Diferentes expertos nos ayudan a tener una visión que nos hace ver las cosas desde otra perspectiva. Porque para aprender, hay que desaprender. En Carolina, la mujer de hoy, esta es la entrevista del día. Quiero darle la bienvenida a nuestra invitada, la licenciada en psicología, Eileen Menegazo. Está hoy con nosotros para hablar sobre el tema Pasos para cambiar mi vida. Eileen, buenas tardes, bienvenida a la radio. Hola Carolina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Feliz de tenerte y ante todo con este tema, porque cuando las circunstancias externas cambian tanto como cambiaron en el 2020, porque toda la vida tenemos cambios. En el 2020 los cambios fueron súper marcados y muchos. Entonces, quiera que no, así seamos de fácil adaptación a lo que está sucediendo, las cosas se han modificado. Entonces, ¿qué pasa con aquellas personas que les cuesta más, que su proceso de avanzar o eligen estancarse porque hacen berrincho, porque tienen miedo, porque tienen duda o por lo que sea? ¿Qué está pasando dentro de ellos que, aunque no les esté gustando lo que están viviendo, no se avientan al cambio? Sí, sabes que yo creo que muchas veces no nos aventamos al cambio tan fácilmente porque estamos acostumbrados a vivir como en una realidad donde podemos predecir todo lo que va a pasar. De alguna manera, o sea, sabemos cognitivamente que no podemos predecir el futuro porque no lo podemos predecir, pero de alguna manera estamos como acostumbrados a vivir de tal forma que podemos predecir las cosas que van a ir pasando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en febrero, cuando empezó toda esta situación del coronavirus, muchos de nosotros sentimos que era como que nos quitaban el suelo donde estábamos parados, ¿verdad? Porque todo esto que podíamos predecir de que, bueno, el lunes voy a ir al trabajo, el martes tengo que hacer esto, el miércoles tengo esta reunión, todo eso de repente cambió. Entonces, parte de nuestra resistencia al cambio viene de esto de no poder predecir lo que va a pasar, porque creemos que cuando podemos predecir, entonces podemos controlar, entre comillas, ¿verdad? Y lo digo muy claro, entre comillas, porque realmente nunca podemos controlar nada, y creo que este hermoso coronavirus nos vino a dar esa gran lección de que nada está bajo nuestro control y que realmente el vivir nuestra vida se trata más de poder fluir con todas las situaciones que se van presentando, con todos los cambios que se van presentando. Y fluir quiere decir solo poder confiar en que las cosas se están dando de la mejor forma en que se pueden dar para nosotros, y que solo tenemos que confiar que las cosas van a poder seguir adelante y van a salir como nosotros necesitamos que salgan, como nosotros estamos pidiéndole a Dios, al universo, que las cosas salgan. El problema aquí es que muchas veces nosotros pedimos algo, le decimos al universo, ok, quiero que mi vida sea de tal manera, pero nos enfocamos a pedirlo más en cómo queremos que se vea, en vez de entender, y esto me encantó porque hace poco lo di en una clase que tuve, que era básicamente el crear tu vida desde la energía que tú quieres invitar a tu vida y no desde cómo tú quieres que tu vida sea en imágenes. Porque, por ejemplo, si yo te digo cómo quieres que tu vida sea, muchas veces se nos vienen muchas imágenes de, quiero esta casa, quiero este carro, quiero estas vacaciones, quiero este dinero, y pensamos mucho como en estas cosas tangibles, ¿verdad? Mientras que si nosotros empezamos a crear nuestra vida, no desde cómo se podría ver, sino que desde cómo podría ser esa energía que queremos presente en nuestra vida, eso es bien diferente, porque es crear nuestra vida desde la energía de lo que queremos y no desde cómo creemos que eso se debería de presentar. Y creo que eso es lo que hace tan difícil el muchas veces enfrentarnos al cambio, que tenemos una imagen de cómo quisiéramos que eso se presentara en nuestras vidas, en vez de solo estar abiertos a que se presente como se tenga que presentar, media vez sea con la energía que nosotros estamos pidiendo. No sé si eso te hace sentido. Sí, la energía que estamos pidiendo es la energía que estamos generando, creo yo, desde el enfoque y la intención.
Para que quede claro, el link, y que no se crea que es una cosa que tiene que venir de fuera, que los astros tienen que alinearse para que entonces a mí me suceda y yo pueda fluir. No, o sea, la energía, yo estoy en comunicación perenne con el exterior. Entonces, si yo fluyo en positivo, en positivismo, en mi intención está enfocada a tener un ánimo que me lleve para ahí, entonces es bastante probable que lo que sea que sucede se parezca a lo que yo quiero. Y si no se parece, que por lo menos yo estoy abierta a aceptar que las cosas resulta que eran así. Y tú dijiste, me encantó, es confiar en que las cosas se están dando de la mejor forma para nosotros. Siempre sucede eso, siempre. El problema es que tenemos el hábito inconsciente de etiquetar de bonito o feo, de bueno o malo, de así sí, así no. Entonces, cuando ponemos la etiqueta, lo que hacemos es torcer la realidad. Queremos como que la pusiéramos como en nebulosa, así como con humo enfrente. Entonces, ya no ves claro. Y como ya no ves claro, ya hay incertidumbre. Y en la incertidumbre hay deseos de que alguien venga y te diga que todo va a estar bien. Entonces, es que todo no va a estar, está bien. Todo está bien. Y parte de la incertidumbre es también esta resistencia que tenemos. Porque lo que se da cuando nosotros ponemos una etiqueta de bueno o malo, correcto o incorrecto, lo que se da es que estamos funcionando entonces desde una limitación, porque es lo único que podemos ver, que eso está correcto o que eso es incorrecto. Entonces, nos resistimos a lo que creemos que es incorrecto. Entonces, no podemos recibir ese cambio en nuestras vidas con gracia y con facilidad, cuando realmente a mí la pregunta que me encanta hacerme cada vez que se está presentando un cambio en mi vida, que tal vez no era el cambio que yo esperaba o no se está viendo como yo había decidido que se tenía que ver ese cambio, porque ya ves que muchas veces pides al universo que algo cambie en tu vida, que se creen más posibilidades o lo que sea, y crees que se va a presentar de cierta manera, y de repente se presenta otra cosa, que es un cambio que tal vez yo no esperaba, y lo que me gusta preguntarme en ese momento es, ok, a ver, ¿este es el cambio que yo estaba pidiendo? Porque muchas veces el cambio que estás pidiendo no se presenta como tú querías que se presentara. Pero si tú estás abierto siempre a hacerte la pregunta, decir, esto es lo que yo estaba pidiendo, pero se está presentando en una forma totalmente diferente, y eso te ayuda a abrirte a decir, ok, esto es una forma diferente, no es buena o mala, solo es una forma diferente. Entonces, ¿cómo puedo yo abrazar también esta posibilidad para que contribuya a mi vida de las formas que yo estaba pidiendo que contribuya, verdad? Pero muchas veces no hacemos esto, porque no se presenta como queríamos, ¿verdad? La vez pasada creo que hablábamos un poquito de esto, de cómo, por ejemplo, hay muchas personas que dicen, no estoy contenta con mi trabajo, quisiera que fuera diferente, ya no me quiero levantar a esta hora, quiero más tiempo para mí. Bueno, pues en fin, hacen toda una petición de cosas que quieren, porque, ojo, pedimos todo el tiempo, no solo pedimos cuando digo yo, este es mi momento de meditación y voy a pedir. Pedimos cuando estás durante tu día y dices, ay, quisiera más tiempo para mí. Eso es hacer una petición al universo, aunque no estemos conscientes que lo estemos pidiendo. Y muchas personas están pidiendo algo y de repente resulta que se presenta ese cambio, entiéndase, te dicen, ok, vamos a cerrar esta parte de la empresa, chao, ya no necesitamos de sus servicios, y las personas entran en crisis, de no, me despidieron de mi trabajo, ¿cómo es posible que esto pase, que el universo esté creando esto para mí? Y está creando exactamente lo mismo que has estado pidiendo, pero se está presentando de una forma como tú no querías que se presentara o no habías pensado que se podía presentar. Porque el idioma del universo no son las palabras. El idioma del universo es la energía. Entonces, si yo estoy con una energía que es yo quiero tiempo, quiero más tranquilidad en mi vida, quiero paz, quiero espacio para mí, estoy funcionando desde esta energía, el universo me va a presentar esa posibilidad, aunque no sea como yo la había visto antes, porque el universo habla energía. ¿Y cuánto nos resistimos a esos cambios? En vez de solo preguntar, ok, ¿este es el cambio que he estado pidiendo durante un tiempo? ¿Sí o no? Ok, se siente ligero, perfecto, esto es un sí. Ok, ¿cómo puede ser esto más fácil? ¿Qué otras posibilidades hay? Pero nos cerramos a que cuando las cosas no son como queremos, es como tú dijiste al inicio, nos metemos en el berrinche de que entonces no lo queremos así. Y el berrinche
no nos va a sacar de la situación, va a hacer que esa situación se estanque todavía más. ¿Puedes explicarle a quien nunca había oído la expresión "esto se siente ligero" para que lo puedan aprender y aplicar? Porque claro, entonces, aunque no estemos conscientes y creemos que no lo sabemos, lo experimentas. Solo hazte consciente de que lo experimentas. Todos lo experimentamos. Entonces, miren, hay diferentes formas de saber cuando algo es verdad para ti, ¿sí? Yo una de las formas que utilizo mucho, bueno, utilizo dos. Una que es la prueba muscular y otra que es el ligero o el pesado. Todo lo que es verdad para ti, lo vas a percibir ligero en tu cuerpo. Es decir, se siente expansivo, se siente ligero, para todos es diferente, ¿sí? Y cuando algo es mentira para ti, o sea, que no es verdad para tu ser, aunque lo sea para las otras personas, se percibe un tanto más pesado en tu cuerpo. Y eso puedes empezar a practicar con esto haciéndote preguntas como, ok, ¿verdad? Mi nombre es Aileen. Entonces yo chequeo conmigo y miro cómo se siente eso en mi cuerpo, cómo lo percibo en mi cuerpo. Y si digo, ok, ¿verdad? Mi nombre es Pablo. Percibo cómo siento eso en mi cuerpo y generalmente lo que es mentira para ti se siente como un tanto más pesado. Yo mi pesado lo siento como en la garganta o lo siento en la boca del estómago como más pesado. Hay personas que lo sienten en los hombros, hay personas que sienten solo algo en una pierna. O sea, es diferente para todas las personas. Pero cuando tú empiezas a guiarte por esto, que es verdad o que es mentira para ti, entonces empiezas a guiarte por la verdadera energía que está guiando tu vida, no por la que está guiando la vida de los demás. Sí, y creo que eso es un punto muy importante cuando estamos hablando de crear nuestras vidas, porque muchas veces empezamos a crear nuestras vidas basado en lo que nos han enseñado que deberíamos estar creando para nuestras vidas, porque es lo que se espera de nosotros. Se espera que, por ejemplo, pues, no sé, en el caso de las mujeres, se espera que saques tu carrera, que te cases, que tengas una familia. Y es como, ok, realmente preguntarme, ¿esto verdaderamente es lo que yo quiero crear para mi vida? ¿Sí o no? ¿O lo estoy creando porque es lo que me han enseñado? Sí. Eso creo yo que es importante, que se conecten con su péndulo interior para que puedan saber la decisión, desde las más sencillas hasta las verdaderamente serias que vayan a tomar. Conéctense con su cuerpo, porque la mente miente. Así el es. Cuerpo nunca miente, nunca. Y sabes que la mente miente porque la mente... A mí cómo me costó comprender esto finalmente, pero la mente es como una computadora. La única información que tiene tu mente es la que tú le has metido desde que estabas en el vientre de tu mamá hasta el día de hoy. Es la información que tú has ido metiendo en esa computadora. Es como cuando tú le preguntas algo a tu mente va a realizar 1,000 cálculos diferentes, pero solo los va a realizar con la información que ya está en tu mente. Entonces, nos limita a las posibilidades porque hay posibilidades que tu mente nunca va a considerar solo porque nunca las has ingresado a esa computadora que le llamamos cerebro, que le llamamos mente. Uh-huh. Mientras que cuando tú te conectas con ese saber interno, con tu verdadero saber, y aquí tú lo decías, claro, con el péndulo de tu cuerpo, ¿verdad? Con tu cuerpo, o sea, sí. tu ser se va a comunicar a través de tu cuerpo. Y cuando tú te logras conectar con esto, entonces estás obteniendo la información que no está siendo filtrada por tu cerebro en lo que tu cerebro cree posible. Entonces te empiezas a sorprender cuando empiezas a hacerte preguntas de, ok, debería de elegir esto, ¿verdad? O sea, esto es una posibilidad que va a crear más para mi vida. Y de repente te encuentras que eso es un sí, que tu péndulo o tu ligero o pesado te está diciendo que es un sí. Y es algo que nunca hubieras considerado para tu vida, pero es como, ok, si es un sí, entonces ¿qué tal que empiezo a seguir esa energía y a crear posibilidades diferentes para mí? Totalmente. Y eso es lo que crea realmente tu vida. Tú mencionaste algunas, ¿dónde es para ti? Por ejemplo, la boca del estómago para mí es cuando es un no, es algo como que se contrae y sientes como aquí es donde sientes el miedo, ¿verdad? En la boca del estómago. Y te tienes como inquietud y tú dices, no, esto no resuena, esto es pesado, como tú dices. Y a mí,
tengo varias formas de recibir respuestas. Una es con escalofríos, cuando se me erizan los brazos y las piernas, Dios mío, digo, así o más clara la respuesta. Se me acelera el corazón también, te expandes. Es como que tu cuerpo se ampliara, tu conciencia se ampliara. Es como que te abrieras, sí, como que ya no hubiera limitación. Sí, te sientes liviano, sientes seguridad, sabes que lo sabes, aunque no sepas cómo lo sabes, ¿verdad? Entonces, todos tenemos formas y las hemos tenido de siempre. El cuerpo siempre nos anuncia, no te lo comas, no lo hagas, no vayas, no lo digas, quédate, mejor no vayas. Entonces, lo que hay que hacer es escucharlo, porque habla clarito, no grita, no hace cenitas. Esas son de la mente. Pero el cuerpo, si le aprendes a confiar, te va a ir anunciando todo, pero así bonito. Es como el que lleva la linterna y va chapeando el monte para que tú pases sin que te raspen las ramas. Entonces, conéctense, por favor, con su cuerpo y consúltenle a su cuerpo, a su corazón, todas aquellas cosas que su alma sabe que están en coincidencia, digamos, o en sincronía con los propósitos de su alma. Sí, sabes que es muy lindo cuando estás siguiendo la energía, que es esto, ¿verdad? El seguir esto que se siente expansivo. Yo, por ejemplo, un ejemplo de esta energía, ¿verdad? Estaba en Instagram hace unos días y de repente estaba viendo unos stories en Instagram y me salió un story de una muy buena amiga mía en México que estaba anunciando una clase que iba a dar. Yo ni siquiera leí de qué era la clase, o sea, ni siquiera leí el texto, pero solo fue la energía de abrir el story que decía así como clase tal día, pero no decía qué era, y lo sentí como wow, como que si se me hubiera abierto el corazón, y dije, uy, ok, tengo que estar en esta clase. O sea, no vi cuánto costaba, no vi cuál era el horario, no vi de qué se trataba, o sea, solo le escribí, le dije, me estoy metiendo a tu clase del sábado porque quiero estar en esa clase. Me dijo, ay, qué bueno, porque vamos a hablar de los cuerpos y no sé qué. Le dije, no sé qué vas a hablar, Leo, pero cuando vi el anuncio, se me abrió el corazón, y para mí eso es mi péndulo, esa es mi brújula de decirme, sigue ese camino, porque algo va a haber en esa clase, va a tener alguna contribución para ti, de la forma que se presente esa contribución, ¿verdad? Pero muchas veces nos da miedo hacer esto, porque nuestra mente nos dice, no, no hagas eso, no, es muy caro, no, ¿cómo vas a meter ese dinero ahí? No, ¿qué va a pensar la gente de ti? En vez de solo guiarnos por esta energía, es como tú dices, cuando te empiezas a guiar por esta energía, a seguir solo esta energía de lo que más va a contribuir para ti, que va tan alineado a tu misión, a todo lo que vienes a hacer en este planeta, todo es fácil, todo se muestra de una forma fácil, y muy importante, hasta el dinero viene muy fácil, porque está solo alineado a toda esta energía, toda esta grandeza de lo que es, y muchas veces pensamos, ay sí, ¿por qué el dinero? Energía hay una, somos nosotros los que decimos, esta es la energía del dinero, esta es la energía del gozo, esta es la energía de... No, es una energía, y esa energía encapsula todo, y cuando nosotros estamos siguiendo esa energía, estamos siguiendo todas esas energías. Entonces, ¿cómo cambia tu vida cuando la empiezas a crear desde ese espacio? Totalmente. Entonces ahí te das cuenta que eres co-creador, que la vida está a tu servicio, que la vida solo te presenta oportunidades, que bien las tomas para crecer o bien las tomas para sufrir, pero es tu elección. Entonces, si hay algo en tu vida en este momento que no te está gustando, que lo quieres cambiar, también hay cosas, Eileen, que se cambian como de golpe y porrazo. O sea, que no hay detalles de que, por ejemplo, si eres víctima de violencia y tu vida corre peligro, o no, a ver si en la próxima ya no te malmata, sino te mata. No, ahí tienes que ir. Pero hay otras en las que puedes planificar, puedes ir haciendo tus procesos hasta que te sientas como más confiada, más segura, y das el siguiente paso. Claro, hasta que sea el momento, ¿verdad? Y aquí lo importante es que no importa si das el siguiente paso en el momento o si lo das a los 10 años. El punto es
el hacer conciencia de lo que, de que lo que crea nuestra vida es nuestra elección. Entonces, si hay algo en nuestras vidas que no está funcionando, primero tenemos que saber que esto que no está funcionando en nuestras vidas no es algo que nos pasó, entre comillas. Es algo que nosotros hemos elegido. O sea, lo que nosotros elegimos en el pasado es lo que está creando nuestra vida el día de hoy. ¿Sí? Entonces, es decir, ok, a mí no me pasó esto. Esto que estoy viviendo ahorita no me pasó. Yo lo estoy eligiendo también, antes y ahora. Entonces, la única forma de que yo puedo crear algo diferente es eligiendo algo diferente. Es como decir, vas en el tráfico, ¿sí? Hay un carril donde no hay tráfico, donde está fluyendo todo, y hay un carril que está estancado. Y tú estás en el carril que está estancado, y estás ahí esperando, diciendo, ay, ¿cómo quisiera que esto avanzara más rápido? Como, Dios, que este carril avance más rápido, pero seguimos ahí sin elegir hacer algo diferente. Cuando elegir hacer algo diferente sería algo tan sencillo como poner tu pie a vías y decir, ah, ok, me voy a cambiar este carril. Pero es que nunca he agarrado ese carril, no importa, es el que está avanzando. Y si te toca, me voy a subir en ese. Y si te toca que te vivir la ley, una de las leyes de Murphy, que te cambias de carril y el carril al que te cambias es el que se pone lento. También sucede. Entonces, si no se agarra la cabeza, y dices, Dios mío, ¿cómo? Toca, porque eso es lo que toca. ¿A dónde te quieres tú mover? Si la vida te quiere quieto. Claro, pero ¿sabes qué? Lo interesante es esto, que entonces muchas veces elegimos y las cosas no se presentan como nosotros queríamos. Entonces nos quedamos como, ah, bueno, ni modo, ya elegí. Ahora ya elegí esto, ahora no puedo hacer nada. No, si algo tenemos nosotros como seres infinitos, es infinita elección. Uh-huh. Eso quiere decir que puedo seguir eligiendo algo diferente. Es decir, elegí esto, se creó algo que no me está funcionando, no me gusta la vida que estoy teniendo, no me gustan los horarios que estoy teniendo en este trabajo, no me gusta cómo me estoy relacionando con mi pareja. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué puedo elegir diferente aquí para cambiar esto? Claro, volver a elegir no me hace ni loca, ni rara, ni inestable. Me hace una persona que está haciendo uso de su derecho de volver a elegir. Claro, y sabes que eso que dices no me hace inestable. Eso es muy interesante, porque yo muchas veces me he topado con personas que te dicen, es que no puedes estar cambiando de opinión. Claro que sí. No puedes estar cambiando de opinión constantemente, y si tú estás haciendo algo, seguís haciendo eso. Y yo digo, no, por supuesto que no. Ese punto de vista me pudo a mí haber funcionado hace una semana. Ahorita ya no me funciona, perfecto. Entonces lo cambio y elijo algo diferente. No pasa nada. Es parte de nuestro gran regalo, que es solo este libre albedrío de elegir todo y nada. O sea, elegir todo y nada, lo que querramos elegir. Y fíjate que puede ser tan sencillo como estás leyendo un libro que no te late que ese libro vaya a terminar bien. Entonces, yo soy de las que se va al final. Si ahí no hay algo que a mí me guste, cierro el libro, lo abandono, lo pongo donde van los libros que van para afuera, y no siento malestar ni remordimiento, porque cuando no pueden hacer eso, las personas se tragan el libro entero. O sea, lo leen todo con malestar, con una sensación de perder el tiempo, de para qué compré este libro, o malaya, ¿qué hora lo empecé a leer? Y tú digo yo, si se hicieron tortuoso el camino, ¿qué sentido tiene? Ah, no, es que si yo empiezo un libro, lo tengo que terminar. Y sabes que es muy interesante esto que dices del libro, porque lo puedes aplicar a toda tu vida, ¿verdad? ¿Cuántas veces, por ejemplo, entramos a una relación? Y no, pues ya la elegí, o sea, ya me casé, ya dije hasta que la muerte nos separe, en la enfermedad, en la salud, en la riqueza, en la pobreza y todos los votos que hice. Y te aferras a esta decisión, a esta elección que tomaste hace tantos años, y de repente muchas personas se encuentran en esta situación donde esto ya no es lo que les contribuye, no les está haciendo felices, no están con gozo en sus vidas, pero se aferran a esto mismo del libro, ¿verdad? De no, tengo que terminar lo que empecé, y si ya me metí a algo, tengo que seguir en esto. Y es, no es así. ¿Qué si pudiéramos empezar a elegir así como eligen los niños? Yo lo miro todo el tiempo con mis hijos, que están jugando de repente cocinita,
y de repente se pasó la perrita caminando, entonces deciden que van a jugar de cazadores y están haciendo eso, y después regresan a la cocinita y después hacen otra cosa y eligen tan libremente sin estar pensando, no, estoy jugando a cocinita, ahora tengo que jugar aunque sea 45 minutos esto. No, solo eligen lo que les va a traer el gozo. Ajá. Y qué rico sería como adultos poder regresar un poquito a ese funcionamiento de niños de decir, solo puedo elegir lo que me traiga gozo en mi vida y ya, sin preocuparme por el qué dirán, sin preocuparme que qué voy a hacer con esto, sin preocuparme por el dinero, sin preocuparme, porque realmente todas esas preocupaciones al final solo son las excusas y justificaciones que nos damos para no elegir más. Sí, y ya cuando entramos al mundo de los adultos, se ve como con desprecio el mundo de los niños, de cómo la liviandad y la facilidad con la que fluyen ellos a través de la vida. Es así como que no, eso es para cuando uno era chiquito. Yo soy una persona adulta responsable que tiene que generar para mantener a su casa porque tengo compromisos y tengo gastos que pagar y que bla, 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 mi. Y entonces se vuelven tan amargados, siento yo. Porque me da risa el otro día que me despedí de Álvaro cuando él iba para la oficina, entonces siempre nos despedimos de beso y un saludo especial y le digo, disfruta con tus amiguitos, que juegues, que aprendas mucho, disfruta y no te vayas a pelear con los niños, les digo yo, entonces eso lo sé. Ay, Carolina me dice, va pues, ve y disfruta tu día, le digo yo, te lo voy a decir ahora como adulta. Ve, disfruta tu día, que todo esté bien, que sea para bendición y los de golpe. Le digo yo, pero salí con eso, pero sí, es así como uno puede hacer de su vida, Eileen, un espacio tan seguro, divertido, pleno o infierno, inseguro, lleno de ansiedad, de incertidumbre, de cosas que no te gustan, pero somos nosotros quienes estamos dibujando que si la nube no es blanca, no, mi nube es casi negra, pues. Entonces, pero soy yo quien la está, yo la puedo aclarar con mi claro. forma de ver, con mi forma de interpretar, con mi forma de esperar, de estar quieta, de hacer un giro, de lo que sea que vaya a hacer, soy yo el que está construyendo o destruyendo desde mi interior el exterior que me rodea. Así es, y sabes que es esto, ¿verdad? Cuando es como cuando mirábamos en las caricaturas, ¿verdad? Que iba caminando el muñequito con la nube gris encima, ¿sí? Uh-huh. Entonces nos compramos esta idea y nos compramos como estas mentiras, ¿verdad? De que qué mala pata, me tocó la nube gris. Y seguimos funcionando desde este espacio de qué mala suerte, me tocó la nube gris, ni modo, ahora pues cargo mi nube, ¿verdad? El tiempo que dure, en vez de poder realmente ver nuestra nube gris y decir como, ok, ¿cómo puedo cambiar esto? ¿Cómo puedo cambiar esta nube gris? Porque esta nube va a cambiar de acuerdo a mis elecciones, entonces, ¿qué puedo elegir ahora diferente para que esta nube vaya cambiando? Y tal vez no cambia inmediatamente, porque esa es la otra cosa. Las personas creen que solo se trata de elegir una vez y que va a ser esa una única, maravillosa y mágica elección la que va a cambiar tu vida. Sí, no, porque puede que sí sea una elección mágica que va a cambiar tu vida, pero también puede ser que sea solo una de las miles de elecciones que vas a tener que tomar que te va a acercar a eso que quieres como tu vida. Porque es como ver una montaña y decir, bueno, yo ahí es a donde quiero llegar. Puede ser que tome una elección que realmente me va a dar un salto gigantesco y que llegue cerquísima, pero la mayor parte de las elecciones que tomamos que nos van a llevar ahí son pequeñas elecciones que nos van acercando cada vez un poquito más a esto que queremos crear en nuestra vida. Y por eso es que yo hablo mucho de crear nuestra vida desde la energía, porque cuando la creamos desde cómo queremos que se mire, es como que eso cambia. Yo a veces, por ejemplo, a veces quiero vivir al lado de la playa, a veces quiero vivir en una ciudad, a veces no quiero vivir en otro lado y solo quiero estar acá. A veces me quiero ir, siempre tengo como algo diferente que quisiera hacer. Mientras que si yo me baso en la energía, decir, bueno, ¿qué es esta energía que está detrás de todas estas opciones que yo a veces quisiera? Ah, ok, es la energía de la estabilidad, de la paz. En mi caso es como esta energía como de
solo como este fluir, como esa brisa del mar que a veces como que te, como que solo llega y te contribuye, ¿verdad? Es decir, esa es la energía que yo quiero en mi vida. Entonces, cuando te basas en la energía, esa energía se puede presentar aquí, en China, en Roma, donde sea que tú estés, esa energía se va a presentar. Y eso es lo que es súper diferente cuando empiezas a elegir desde ahí. Otra cosa, Eileen, es que cuando hablamos de pasos para cambiar mi vida, no implica que la vida de con quien la comparto tenga que cambiar. Porque queremos que venga con nosotros, ¿verdad? O sea, que cambie a la velocidad y de la forma y en el camino en que nosotros lo hacemos. Yo hablo por mí. Sí. Entonces, porque tenía horrible, eso yo lo tenía instalado horrible. Desde ser controladora y manipuladora y querer a la persona y creer que uno sabe que es bueno para la otra persona. Ahí perdemos mucha energía. En creer que sabemos que es lo bueno para alguien y por qué es que esto que le estoy proponiendo o pidiendo o sugiriendo o exigiendo va a ser lo mejor para él, pero él o ella son incapaces de ver que eso es verdad lo que yo estoy diciendo. Entonces, ahí nos desgastamos, nos distraemos, perdemos tiempo, nos frustramos, sufrimos, peleamos y no pasa absolutamente nada. El cambio que quiero procurar en mi vida, idealmente lo voy a hacer en amor y con amor, por mí, para mí, yo conmigo. Y entonces los frutos de ese cambio es lo que son los regalos que trae. Pueden mostrarle a la otra persona sin que tú muevas un dedo. Y esa persona se te acerca o te dice, o como ya reflejas más paz, entonces ya la persona se siente más en paz contigo. Entonces ya hasta ni te tienen que escuchar, o si te escuchan con atención. Uh-huh. Y si no, se acercan y te dicen, mira, fíjate que esto y esto y esto, ¿qué piensas de esto? ¿Qué harías tú si fueras yo? O qué sé yo, pero ya la tónica y la forma en que nos conducimos con los demás, cuando nosotros cambiamos, es mágico. Empieza a predominar el respeto y más paciencia y la aceptación de que la otra persona así está, así quiere estar y así va a seguir, pero ese es asunto de la otra persona y un poco las de Pilatos, ¿verdad? Que lavas las manos y yo no soy, o sea, esa libertad que te das. Que esto que tú dices es lindo porque realmente, y a mí me ha pasado, ¿verdad? Yo que estoy metida en todo esto de todo lo de sanación energética y me meto a cuanto curso encuentre en el camino, me ha pasado, ¿verdad? Que muchas veces yo quisiera, por ejemplo, que mi esposo fuera de mi mano a todos estos cursos, a todas estas cosas, porque yo miro la contribución que han tenido para mi vida. Y me ha pasado que he tenido que frenar un poco y decir, bueno, el hecho que esta persona no me quiera acompañar en este camino, al ritmo que yo voy en este camino, no quiere decir, uno, que nunca lo vaya a elegir. Y si no lo eligiera de igual manera, no quiere decir que entonces está incorrecto por no elegirlo, ¿verdad? Entonces es donde tú aprendes a respetar lo que es verdad para mí, no tiene que ser verdad para las otras personas. Y por eso es que es crear tu vida, no crear la vida de todos los que me rodean, como tú decías al inicio, ¿verdad? Uh-huh. Y lo que empieza a pasar es bien curioso, porque es esto mismo que tú decías, te conviertes también en esta invitación para las personas que te rodean, que no es necesario que les des un sermón, que les escribas un libro de por qué tienen que elegir lo que tú estás eligiendo, sino que ellos perciben esto en ti. Entonces te conviertes en esta invitación para que las personas que están dispuestas a hacer esos cambios en su vida puedan seguirte y puedan decirte, y no seguirte en el sentido de síganme porque quiero que hagan lo que hago, sino que más que puedas inspirarlos, creo que inspirar es la palabra, no seguir, puedas inspirar a las personas a que puedan decir, wow, yo también quiero poder elegir esto para mí, quiero poder elegir algo diferente para mi vida, ¿verdad? Y a mí me encanta porque estuve en una clase hace como un mes y medio, tal vez, con uno de mis maestros favoritos que se llama Dane Heer, y él decía en la clase, para crear la vida que quieres crear para ti, tienes que estar dispuesto a hacer y también a perder cualquier cosa
o a cualquier persona en tu vida, porque muchas veces no hacemos los cambios que queremos porque tenemos miedo de que podemos perder a alguien a quien queremos mucho en el camino, porque esa persona no nos va a seguir en lo que más va a crear para nuestra vida. Pero cuando estamos creando para nosotros, tenemos que estar dispuestos a perder también lo que sea y a quien sea para poder crear algo diferente. Y cuando él dijo eso, te soy sincera, me resistí mucho porque dije, ¡oh! Yo no estaría dispuesta a perder a mis hijos, yo no estaría dispuesta a perder, pero no es que estés dispuesta a perderlos porque los van a matar o algo, no, solo es estar dispuesta a tú ver para ti en tu vida. Claro. Y eso es lo que más empieza a crear. Desde el momento en que te vas a relacionar de otra forma con ellos, perdiste a la vieja tú y al viejo otro, o sea, tu forma de verlo. Entonces, no es que se tenga que acabar una relación y volvió la paz a tu cuerpo, ¿verdad? Entonces, si queremos, si por ejemplo, yo tengo esta botella de agua en mi mano derecha, si quiero agarrar el lapicero con la mano derecha, tengo que soltar la botella de agua. La pongo aquí cerca, frente, entonces agarro el lapicero, empiezo a escribir y cuando quiera tomar otro trago de agua, bajo el lapicero, vuelvo a agarrar la botella de agua y la vuelvo a poner enfrente. Entonces, así es la vida, pero nosotros somos como más radicales. En la sola idea de perder, no, pero solo es bájela, pues, ahí la tiene, sigue siendo mía el agua, no la agarró Judith, no la agarró Juan Pablo, sigue siendo mía el agua. Pero yo la manejo ya con confianza, con tranquilidad, con libertad. Y si ahí está tu botella. Sí, y si alguien necesitara, porque se tiene que tomar una pastilla, yo tengo un poco de agua y no le importa que yo ya tomé aquí, pues le comparto mi agua. O sea, no es, si pudiéramos ver la vida, es que no es así de simple. Sí, sí y sí, la vida sí es simple. Sí. Nosotros la complicamos por todo el enredo y creencias y se supone si deberías y me gusta y así no es y esto no es verdad. Pero dice uno, Dios santo, ¿cómo puede ganar más todo eso que además te está generando en el cuerpo un malestar horrible? Eileen, si la mente anda loca, el cuerpo se siente fatal. Claro. Entonces, ¿cómo a pesar de que la mente está enredada y el cuerpo se está sintiendo mal, queremos seguir forzando las charadas hacia donde la mente te dice, jale por aquí? No sé si has visto en Instagram, se me va siempre, no se me termina de quedar el creador, es un español, que es un cerebrito y un corazón. Ah, los he visto, sí. Bueno, ellos, todas las cosas que el cerebro quiere que el corazón entienda, y ahí anda el corazón con una o dos curitas, ¿verdad? Siempre, siempre sufriendo, siempre lastimado. ¿Sí? Porque no se conecta con el cerebro. Entonces, sí, eso es lo ideal, que pudiéramos conectar, pensar más desde el corazón y actuar más desde, ¿cómo se llama?, con una mente en conexión con el corazón. Entonces, las decisiones que tomaríamos, Eileen, serían menos caóticas. Los cambios que necesitáramos hacer serían más livianos, más breves, más amorosos, sin tanto raspón. Sí. Sí, sabes que sí, y creo que es esto, ¿verdad? Empezamos a hacer tan difícil el cambio y la forma de crear nuestras vidas por todo lo que vamos aprendiendo, ¿verdad? De cómo debería de ser, de lo que nos enseñan nuestros papás, de lo que nos enseña la sociedad, los colegios, todo. O sea, nos enseñan que tiene que ser difícil, ¿verdad? Yo por ejemplo, crecí mucho con este pensamiento de que ganar dinero tiene que ser muy difícil. Y tenés que trabajar 24 horas al día para ganar dinero y te tenés que esforzar y tenés que sudarla. Y, o sea, aprendes estas cosas. Entonces, vas creando tu vida basado en todas esas creencias que tienes y después te preguntas, ala, ¿por qué para mí es tan difícil y para esa persona está siendo tan fácil crear dinero y hacer su vida, ¿verdad? Entonces empezamos hasta a resentir que a la otra persona, para la otra persona sea tan fácil, en vez de preguntarme, ok, ¿qué es eso? ¿Qué es esa energía que tiene esa persona? Que evidentemente yo no me estoy conectando con esa energía, yo quiero más de esa energía para mi vida. Claro. Y poder empezar a cuestionarme por qué para mí está siendo difícil, ¿qué me he creído yo que tiene que ser difícil? Y cuando empiezas a limpiar esas creencias y esos puntos de vista, es como que es eso, te vas sintiendo más ligero y más expansivo para poder elegir algo diferente. Sí, ya encontré, es comicaína.
Comicaína se llama, es un señor español y acaba de sacar un libro. A mí me encantan sus caricaturas. Donde está la recopilación de esto, hasta cuando se murió el creador de Mafalda. Ponía una Mafalda muy triste y ahí están como conteniendo a Mafalda también ellos, de que se quedó sin su creador, ¿verdad? Entonces, son cosas, a veces son imágenes que te llevan a reflexiones profundas, Eileen, que te van haciendo sentido y que no necesitas descubrir el agua azucarada, ni irte al Tíbet o entrar a una cueva a meditar un mes y a comer, qué sé yo, pan y agua. No, o sea, es aquí ahora, en medio del caos, puedes elegir. Aunque bien te dicen también que cuando estés viviendo una emoción muy intensa, no tomes decisiones importantes. Uh-huh. Porque normalmente te vas a arrepentir. O están con mucho hígado, o con mucho olor, pero que no lo hagas así. Entonces, pero igual, te equivocaste, vuelve a elegir. ¿Verdad? Sí. Entonces, lo ideal es aprender a vivir tan centrado, tan en más claridad, con más paciencia y amor hacia uno mismo, que lo que sea que la vida te presente lo puedas vivir como sin tanto drama, sin tanto así querer o miedo o enojo. Y es que nos encanta el drama y el trauma. Sí, por eso es que necesitamos tantos raspones y tantos trompones. Sí, pero nos encanta aprender por el golpe. Sí. Pero sabes que esto que dices es verdad, porque esto de no elegir algo cuando tenemos emociones como muy fuertes, ¿verdad? Yo, mi sugerencia en eso sería, primero, si estoy teniendo una emoción muy fuerte, encontrar de dónde está viniendo esta emoción tan fuerte para mí, por ejemplo, ¿verdad? Como si lo que estoy teniendo es miedo ahorita, por ejemplo, con todos los cambios que se están dando con el coronavirus, es trabajar primero en mi miedo. Decir, bueno, o sea, ¿qué es este miedo que estoy teniendo? ¿Qué es lo peor que puede pasar? O sea, ¿qué es este miedo realmente? Trabajarme este miedo para poderme liberar del miedo y así poder elegir algo. Porque el miedo al final lo que hace es que nos mantiene distraídos y no elegimos. Porque, y el miedo, si tú lo ves, es como, el miedo no es real. El miedo es una emoción que surge porque nuestro cerebro se está inventando supuestos escenarios de lo que va a pasar. Por ejemplo, tienes que entrar a un callejón oscuro, entonces tu cerebro se inventa los escenarios de lo que ha aprendido que puede pasar en un callejón oscuro, y eso es lo que genera el miedo. Pero es un miedo, es falso, porque estás reaccionando con miedo ante una situación que es falsa, es inventada. Entonces, lo mismo es con esto del coronavirus, ¿verdad? O sea, es como el miedo que tienen las personas a todo lo que puede pasar. Sí, es porque es la información que han metido en su cerebro, el miedo al fracaso económico, el miedo a la escasez, el miedo a la enfermedad, el miedo, pero es por la información que hemos metido en nuestro cerebro, en vez de guiarnos y decir, bueno, realmente, ¿qué es lo que más va a crear para mí? ¿Va a crear más para mí poner este negocio? ¿Cómo se siente esto? ¿Si es ligero o es pesado? ¿Sí? ¿O con tu péndulo? ¿Si es un sí o si es un no? Y seguir esa energía lejos del miedo que pueda haber, porque el miedo al final, no me vas a dejar mentir, no lo inventamos. Sí. Como si tengo miedo a fracasar. Ok, ¿quién te dijo que vas a fracasar? No, pero es que ahorita las cosas son difíciles. Sí, pero eso no quiere decir que vas a fracasar. Es lo que tu mente está decidiendo que va a pasar. Sí, síguelo declarando y vas rumbo para ahí. Pero es uno mismo que se subió a ese marco. Y fíjate que eso que estás proponiendo es que es este miedo que estoy teniendo para que encuentres la base, o sea, ¿a qué está asociado? Me encanta porque es un ejercicio que se puede hacer perfectamente igual, que es este enojo, que es esta tristeza, que es esta aversión tan grande que estoy sintiendo hasta tal persona o a tal situación. Entonces, cuando empiezas a hacerte preguntas diferentes, empiezas a dar, se encuentra con más facilidad la raíz o el origen o a qué se parece o quién, qué situación, quién me hizo, de dónde aprendí este miedo. O sea, tú decías al fracaso, ok, voy a medir entonces también, voy a calcular o a planear un poco más mis movimientos, ir un poco más hacia lo seguro, que tampoco ahí está garantizado. A mí me encanta contar aquí la historia de cuando Pollo Campero no existía en la ciudad de Quetzaltenango.
estás hablando uh-huh. de hace más de 40 años. Había otra familia ahí que Pollo Campero hizo un estudio de mercado para ver si era factible, o sea, si iba a ser un negocio, un buen negocio, abrir un restaurante ahí. Y el estudio arrojó negativo, no es factible, no lo pongan. Conclusión, no lo pongan. Ajá. Otras personas que veían también esa misma posibilidad, los de Pollo Frito Albamar, ellos se arriesgaron el link y pusieron el Pollo Frito Albamar y fue un rotundo éxito, pero un rotundo éxito, la gente quería algo como eso. Y entonces cuando ya vieron eso, los de Pollo Campero fueron y pusieron su restaurante ellos también. Entonces, a veces te quieres llevar por estudios de mercado, por lo que la vida dice, porque lo que no sé quién, la experiencia no sé cuánto. Sigue tu corazón ahí. Puede que te equivoques. Puede que tomaste una decisión sumada con otro poco que no iba y eso, ese factor extra que le agregaste es lo que hizo que no saliera. Corrige, quita ese ingrediente, vuelve a intentarlo, empieza en pequeño. Pollo Frito Albamar no empezó con todo lo que es ahora, tienen más de uno en Xela, tienen un salón de eventos por el campo de la feria enorme, tienen un hotel cerca del IRTRA en Reu, tienen un restaurante grande ahí también. Entonces, ellos no empezaron así, ellos empezaron en su pick-up en La Palangana vendiendo pollo a destajo. Pero decían como que, ¿y si vendiéramos pollo frito? Y se fueron contra cualquier probabilidad y hoy están en otra posición, don Lico y su esposa. Entonces, tú dices, es porque te atreviste a correr el riesgo. No estaba garantizado el éxito para ellos, pero su corazón y su ilusión los llevó a seguir su sueño y hoy es historia, pues. Así es. Y es esto, ¿verdad? Que muchas veces es justo esto que estás diciendo, ¿verdad? Nos dejamos guiar por todo lo que los demás nos dicen que deberíamos de hacer y no. Y porque un estudio de mercado es eso, lo que los demás dicen, sí, y no estoy diciendo que los estudios de mercado no sean importantes, sí te dan información que es importante y demás, pero no tiene que ser la única información en la cual te basas para elegir algo en torno a negocios y demás, ¿verdad? Es aprender a seguir la energía de esto, ¿verdad? Y realmente son las personas que se han arriesgado a hacer algo diferente, a seguir esta voz interna, este saber, las personas que han hecho cosas que han cambiado realidades, ¿verdad? Y son las personas, somos las personas que seguimos nuestro saber y hacia dónde nos llega la energía, esas somos las personas que cambiamos el mundo, ¿verdad? Y al final lo que queremos es eso, es dar toda nuestra contribución al planeta, al mundo, para que el mundo pueda ser este lugar que todos soñamos que pueda llegar a ser en algún momento, ¿verdad? Y para eso tenemos que ir siguiendo la energía y ya no seguirnos guiando por todo lo que hemos aprendido que debería de ser, sino que por este saber que solo nosotros lo tenemos. Y una pregunta que a mí me encanta hacerme cuando no sé si tomar una decisión o no, cuando no sé si elegir algo o no, siempre me pregunto yo también, ¿qué sé yo de esto que nadie más sabe? ¿Qué sé yo de esto que nadie más sabe? Y generalmente obtengo alguna información en mi cabeza porque eso también te guía, ¿verdad? Tú sabes cosas que nadie más saben y que pueden crear cosas maravillosas para tu vida y para la vida de todos los que te rodean. Porque a veces la gente me dice, sí, pero es que cuando elegís por ti, estás eligiendo de una forma egoísta. Yo digo, ok, eso es basándonos en la idea de que tú y yo somos seres independientes, que no estamos relacionados de ninguna manera y nada nos conecta, digo. O sea, como que no fuéramos, realmente como lo tenemos que ver es elegir desde la unicidad, donde todos somos uno, aunque los cuerpos nos separen, entre comillas, todos somos uno, con el planeta, con los animales, con las personas, con las instituciones, todos somos uno. Entonces, si yo elijo para mí, siguiendo la energía, lo que más va a crear en mi vida, al mismo tiempo es lo que más va a crear en la vida de las personas que se están relacionando conmigo, porque estoy eligiendo como desde la unicidad, no desde el pensamiento que aquí soy yo y los demás que se fríen y les paso encima y qué me importa.
es desde el lado de qué es lo que más va a contribuir para mí, porque si contribuye más para mí, como yo soy parte de un todo y este todo es parte de mí, va a contribuir para todos. Sí. Es como somos una gota del océano, pero también somos todo el océano. Sí, porque si te analizan esa gota en el microscopio, tiene los ingredientes que tiene el océano, pues, o sea, eres el océano, es una muestra del océano, pero eres el océano. Y que todos estamos conectados por este campo energético que está con nosotros y en nosotros, todos estamos conectados. Sí, y yo creo que esto de ser cuerpos separados tiene un gran propósito y es para que cada uno viva su propia experiencia y le dé un toque y un sabor a la vida. Y viva la vida desde esa esencia. Judith está compartiendo cosas que tú tienes en tu página en Facebook y vi pasar una que me llamó la atención que dice, eres una contribución para el planeta solo con ser tú. Sí. ¿Verdad? Porque solo con ser nosotros, solo con ser la energía que somos, ya estamos contribuyendo al planeta. A veces pensamos que para contribuir al planeta tenemos que hacer cosas, o sea, tengo que reciclar N cantidad de botellas al día, tengo que salir a limpiar calles, tengo que irme a amarrar a los árboles para que no los corten, o sea, claro que puedo contribuir de esa manera también, pero solo con ser yo, con ser la energía que yo soy, ya estoy contribuyendo al planeta, y eso es algo que todos tenemos que saber, que todos contribuimos al planeta todos los días con todas las elecciones que tomamos, aunque pareciera que es una elección que no tiene nada que ver con el planeta. Sí. Todos contribuimos al planeta todo el tiempo. Me encanta tu logo, súper sencillo. El punto. El link menegazo. Gracias. Acabo de terminar mi branding hace poco, hice toda la reestructuración del branding, ya viene la página web pronto y con muchas sorpresas de cursos y demás. ¡Ay, qué alegre! Porque también está esta otra frase que pusiste que dice, recuerda que no hay nada que no puedas cambiar. Todo en la vida puede ser cambiado si dejas de pensar que es imposible. Y la palabrita que a mí me retumba entre oreja y oreja es difícil. Imposible. Sí, no, difícil. O que es difícil o que es imposible. Es nada más, es. No te atores porque tú eres el que lo hace difícil y es más, tan difícil que lo conviertes en imposible. Cualquier cosa. Entonces, veía yo aquí también, ¿qué otra cosa tenía yo acá? Tú hablabas hace un rato de la inspiración, Eileen, que eso es ideal, donde yo quisiera que reenfocáramos a la gente para que no necesiten del programa Carolina la Mujer de hoy, de Eileen y de nadie del staff, sino que puedan ir tomando de su propia sabiduría interna el conocimiento y las respuestas y la información y las raíces y todo lo que se necesita en el proceso de sanar, Eileen. Motivar es algo que esperamos que venga de fuera, es un agente externo que viene a decirnos cómo es que se hacen las cosas y gritamos y hacemos borras, pero eso es de corta duración, sí. Mientras que la inspiración es de mediana y larga duración. ¿Por qué? Porque viene de tu interior, inspire, in spirit, decía, ¿cómo se llama? Wayne Dyer, que es inspiration, es como in spirit action. Acción, es como una acción del espíritu, ¿verdad? O desde tu espíritu. Entonces, me encanta para que podamos ir encontrando los mecanismos, busque en YouTube, oiga programas como este, lea libros, vaya a cursos, haga terapia, haga silencio, deje de quejarse y justificarse, enfóquese en lo que sí quiere, deje de señalar todo aquello que no le gusta y por qué a mí, no. Entonces, cuando vamos haciendo esos descartes, porque hay gente que dice que ni siquiera sé qué quiero, pero barato, saben lo que no quieren. Sí. ¿Verdad? Entonces, empiece a analizar eso, ¿por qué no lo quiere? ¿Qué es lo que le duele? ¿Qué es lo que le molesta? ¿Qué es lo que ya no soporta de esas cosas que no quiere? Y entonces eso lo va a ir llevando a algo más bonito. O sea, que sí, como entonces si eso no le gusta así, entonces si la A no la quiere hacer una bolita y un palito, entonces ¿cómo la quiere hacer? ¿La quiere hacer como un triangulito y una rayita en medio? ¿La quiere hacer caligráfica? ¿Cómo la quiere hacer? Pero usted elija.
porque nadie lo va a venir a elegir por usted. Así es, nosotros somos los únicos que podemos elegir, y a mí por eso, qué bueno que se me vino esa palabra de inspirar, ¿verdad? Porque muchas veces estamos buscando personas que nos enseñen, y yo como lo veo es que las personas no te enseñan, las personas te inspiran a ver en ti lo que se te había olvidado que estaba en ti. Pero no es que estás creando algo en ti que antes no estaba. Ese ser maravilloso siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que se nos ha olvidado que está ahí. Entonces nadie te va a enseñar a crear este ser. Ese ser ya está ahí. Solo te va a inspirar a poderte volver a conectar con este ser, ¿verdad? Y sí, para mí, yo te digo que una de las cosas que más me gusta de trabajar en todo esto es poder inspirar a las personas a que puedan elegir algo diferente. No les estás diciendo que elegir, no les estás enseñando a elegir, les estás inspirando a que sepan que solo pueden elegir, y el elegir va a ser diferente para todos. O sea, yo elijo diferente a como tú eliges, todos vamos a elegir diferente. Y una cosa que me gusta mucho, esto que dices de reciban clases, busquen en Google, sí, y siempre tenemos este saber interno, nuestro péndulo de nuestro cuerpo que nos dice si algo es verdad para nosotros o no. Porque yo muchas veces leo cosas en las redes o recibo clases, de hecho, que estoy en la clase y la siento pesada y es como, uy, esto como que no me hace mucho clic. Y a la gente de alrededor probablemente sí, y es genial, ok, para ellos es verdad, para mí no, no me tengo que comprar todas las ideas y todas las técnicas y todo lo que todo el mundo dice, sino que es decir, ok, estoy escuchando esto, ¿qué de todo esto que hablaron Carolina y Aileen hoy es verdad para mí? Y me quedo con eso. Y lo que no es verdad para mí, genial, va a ser verdad para alguien más, no importa, ¿verdad? Pero es como aprender a hacer esta fuente, ¿cómo se dice? A filtrar la información que nos llega. Y que lo que deseen quedarse, lo que tú y yo estamos conversando, el link, lo pongan a prueba. Verifiquen, claro. Porque si no es letra muerta, es palabra muerta, es tinta, es como leer algo escrito, es tinta y papel, y de ahí no pasa. A mí no me cambia la información, me cambian mis nuevas acciones, mis nuevas creencias, mis nuevos hábitos, mis virtudes generadas de nuevo, de cero. Entonces, eso es lo que me cambia. El bla, 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 mi, es, ay, qué bonito habla. Pero si no está siendo uno congruente entre lo que propone, en mi caso aquí, en el programa con todos ustedes, si yo no lo pusiera en práctica, no sé, este programa se hubiera acabado hace muchísimos años. Hace muchísimos años, porque también entonces la energía no es congruente. Y nosotros sabemos cuando estamos hablando con alguien que te está diciendo algo, pero que su energía no casa con lo que te está diciendo. Entonces es como, no te inspira, no es creíble, no se siente. ¿Y sabes dónde se lo lees más? Porque también se puede leer a través de la radio, aunque no haya imagen. Cuando lo estás viendo, ya sea en vivo, si estás subido en un escenario, o si estás en un grupito y quien está dirigiendo la charla, o quien, o es tu jefe, o es tu pareja, es un hijo, es una maestra, o sea, quien quiera que sea. Nosotros todos tenemos la capacidad de leer a las personas, y te late o no te late, porque no es cosa de la mente, es cosa de la vibra, de la energía, de la intuición, del saber profundo, del dice uno, wow, quiero más de esto, porfa, sigan hablando, o ay, qué hueva, cambio, me voy a otra frecuencia, ¿verdad? Entonces, pero ni siquiera tiene que ver con lo que tú y yo estamos hablando, tiene que ver con lo que está resonando en cada una de las personas que nos está escuchando, porque esta misma charla, tú decías, en tu curso, a ti esta no me aporta, pero otros, wow, se la pagan así como nítido, y toman nota de todo. Entonces, no es lo que tú y yo estamos diciendo, es lo que les está resonando y haciendo sentido a cada uno en este preciso momento. ¿Cuántas veces nos dicen, el programa de hoy me vino como anillo al dedo, es justo lo que yo estoy viviendo? O sea, es con el que resonó, le sirve de información clara y profunda. Son esas informaciones que recibimos de repente, Aileen, y tú decís, wow, nítido, esa era, ok, ya me cayó el 20, ahora sí ya sé, ya tengo una luz, como para dónde seguir o qué dejar de hacer. Sí.
Sí, es justo eso que estás diciendo, ¿verdad? Y cuando las cosas te resuenan, ponle atención a eso. O sea, cuando algo te resuena, es ok, ¿qué de esto es que está haciendo una contribución para mí, verdad? Y empezar a aplicarlo también. Y cuando no te resuena, entonces también la parte de ok, ¿qué de esto no es verdad para mí? Y también aclarar por qué es que no me está resonando, ¿verdad? Pero es importante. Y esto yo creo que es como, es estar cada vez más presentes con nosotros mismos, ¿verdad? Estar muy presentes con lo que nuestro cuerpo siente, con cómo está reaccionando nuestro cuerpo ante lo que oye, porque esa es nuestra mejor brújula, nuestro mejor polígrafo de qué es verdad y qué es mentira para nosotros. Totalmente. ¿Me dejas hacer una pausa? Sí. Ok. Gracias a todas las personas que ya están pidiendo con la palabra contenido el material que comparte hoy Judith con nosotros. Es un tema de Jeff Foster. Dice, me resisto a la vida. ¿Cómo comenzar una nueva vida? Siempre tenemos material para compartir. Así que gracias a quienes ya lo saben y de anticipación piden, aunque yo no lo haya mencionado todavía en la radio, ustedes lo empiezan a pedir porque saben que siempre Judith comparte algo. Estamos conversando con nuestra invitada, la licenciada en psicología Aileen Menegazo. El tema de hoy, pasos para cambiar mi vida. Dudas, comentarios, bienvenidos a los contactos donde pueden pedir el contenido o descargarlo. 5511-9890 es el número del WhatsApp. O en las páginas de Facebook, Carolina la Mujer de Hoy y Globo 98.9. Ya volvemos. Después de tomarte un respiro, viene la calma. Ya regresa Carolina, la mujer de hoy, por Globo 98.9. Carolina es la mujer de hoy. Ya estamos de vuelta con nuestra invitada, la licenciada en psicología Aileen Menegazo, con el tema de hoy, pasos para cambiar mi vida. Entonces, si nos haces un resumen, Aileen, de cuál es tu propuesta, qué pasos propones tú que demos para que vayamos a empezar, a ver si nos decidimos a cambiar la vida. A ver si los convenzo con esos pasos. A ver si los convenzo. A ver, los pasos serían, qué raro hablar de pasos porque es como que no es un proceso tan lineal, pero bueno, los pasos podrían ser, primero tengo que elegir. ¿Sí? Si no elijo, no puedo cambiar mi vida. Entonces, para mí el paso uno sería chequear, ok, ¿qué es lo que no me está gustando de mi vida hoy? ¿Qué es lo que no me está gustando de cómo se ve? Reconocer que lo que sea que no me está gustando, yo fui la que lo creé con las elecciones que tomé en algún momento. El segundo paso sería para mí decir, bueno, ¿cómo quisiera yo entonces que fuera mi vida? Y no enfocarme en cómo quisiera que fueran imágenes, como por ejemplo, quisiera tener este trabajo, quisiera tener este carro, esta casa, sino que más enfocándome en cómo quisiera yo que fuera la energía de mi vida. Y hay veces que esas energías les podemos poner un nombre, hay veces que no, que solo es una energía y que no le podemos poner un nombre, pero que la percibimos y sabemos que está ahí. Y para mí el otro paso sería decir, bueno, pedirle al universo, a Dios, ok, universo, Dios, esto es lo que yo quiero en mi vida, ¿sí? Esta es la energía que yo quiero presente en mi vida, así es como yo quiero que sea mi vida. Y el otro paso sería estar dispuesta a demandar de mí todo lo que yo tenga que hacer y ser para poder crear eso en mi vida, todo lo que yo tenga que elegir para poder crear esto en mi vida. Porque muchas veces ya ves que le demandamos a Dios y al universo lo que queremos, pero nosotros no estamos dispuestos a hacer nada. Quienes lo tenemos que hacer somos nosotros y lo hacemos eligiendo. Claro. Entonces empezar a elegir y elegir y elegir y elegir y no parar de elegir. Y seguir esta energía con este péndulo que hablábamos hace un rato, ¿verdad? ¿Qué es más ligero? ¿Qué es verdad para mí? ¿Qué se siente mejor? Y empezar a elegir y hacer eso. Y eso empieza ya a cambiar nuestra vida. Y yo, por ejemplo, todas las mañanas sin falta, antes de agarrar mi celular, porque ya ves que yo desde que vi un video de Joe Dispenza donde hablaba de cómo queríamos crear una vida diferente, pero lo primero que hacíamos siempre era agarrar el celular y empezar en el mismo ritual de todos los días. Entonces yo generalmente lo que hago es que antes de agarrar mi celular en la mañana, abro mis ojos, los vuelvo a cerrar y me repito a mí misma de 10 a 20 veces, todo viene a mí con facilidad, gozo y gloria.
todo viene a mí con facilidad, gozo y gloria, todo viene a mí con facilidad, gozo y gloria, me lo repito hasta 20 veces, este es el mantra de Access Consciousness, no es creación mía, tiene copyright de Access Consciousness, lo hago claro que no me lo estoy inventando yo, pero me repito este mantra 20 veces y realmente esto empieza a cambiar toda la energía con la que yo empiezo. Y cada vez que estoy llegando a una conclusión de que esto no sirve, esto está mal, esto es muy difícil, me paro en esa conclusión y me pregunto siempre, a ver, ¿qué más es posible aquí que no estoy viendo? Porque cuando tú haces una pregunta, invitas diferentes posibilidades a tu vida, mientras que cuando estás en la conclusión, pues ya lo concluiste y ahí lo dejaste. Uh-huh. Ok. Esos son los tres pasos, cuatro pasos entonces. No sé cuántos te di, Carolina. Cuatro, o sea, elegir qué es lo que no me está gustando y teniendo presente que fui yo quien lo creó. Ajá. Lo otro dijiste, cómo quisiera que fuera mi vida. O sea, debo enfocarme en la energía, más allá de mi casa blanca con el jardín grande y las flores y el perro San Bernardo. O sea, no, es más desde la energía, desde como también por qué yo quiero esa casa. O sea, ¿qué necesidades estoy llenando al tener una casa? Porque ya tengo una casa, vivo en una casa. ¿Cuál es la energía que está por detrás de esa casa que estoy pidiendo? Exactamente. Dijiste también pedirle a Dios, esto es lo que quiero. Yo creo que ahí es, Él ya sabe de tus gustos, Él ya sabe de tus necesidades, Él ya sabe lo que tú vas a vivir y por qué lo vas a vivir. Y quiere que crezcas de eso que te toca vivir, entonces es un más hacernos conscientes con nosotros mismos de como que es un detalle más grande o más completo de qué es lo que yo quiero para mi vida, porque Dios ya lo sabe, ¿verdad? Pero igual hácelo saber, porque ahí es donde asumes el compromiso y ahí es donde pasamos al siguiente paso, que es demandar de ti todo lo que tengas que hacer en tu vida. O sea, si ahí está la frase, ayúdate que yo te ayudaré, es hacerme cargo de la parte que me corresponde a mí hacer. Y lo último que mencionaste fue el cómo cambiaste tus hábitos según Joe Dispenza y su propuesta. Es tú no te levantas de tu cama, es más, ni has ido a hacer pipí, ni te checas el celular, hasta que no te repites el mantra 20 veces, todo llega a mí con facilidad, gozo y gracia. Y entonces lo puedes decir hasta con una sonrisa. Fíjate que y cuando, es que cuando lo dices no hay forma de no reírte, porque cuando lo empiezas a decir ya vas por la quinta vez y no hay forma de que no estés sonriendo, porque es la energía que está en ese mantra, en claro. esa frase. Y es que fíjate que para lo que sea que hagas, vas a contestar el celular para lo que sea, sonreí. Y a ver, sonrían ahorita que nos están escuchando, esbocen una sonrisa así de verdad, de algo muy bonito o muy divertido que les está pasando, de felicidad, esbocen esa sonrisa. Piensen algo malo. No entra, no entra, se cierra. Es como que el tubo aquí entre la faringe y la laringe. O respiras o tragas líquido o comida. Pero cuando tragas líquido y respiras, es donde te ahogas. Sí. Entonces, y sabes que esto que me estás diciendo podría ser algo que podríamos agregar a la lista de los pasos. Porque suponte la propuesta de HeartMath, que es una asociación en California que ha hecho muchos estudios de cómo la meditación tiene un efecto directo en tu cerebro y además ellos tienen una propuesta muy interesante y parte de su programa de crear resiliencia, no es resiliencia, no me recuerdo la palabra, pero es un programa que ellos tienen específico que yo saqué hace poco. Parte de lo que proponen es esto, que cuando tu energía se baja, que cierres tus ojos y que empieces solamente a recordar y a pensar en estos momentos que te trajeron tanto gozo, tanta gracia, tanta alegría, tanta paz a tu vida, y que empieces a jalar esta energía de regreso, porque entonces tu corazón lo que hace es que tu corazón tiene un cerebro, o sea, está nuestro cerebro, pero aparte está el cerebro del corazón, y el cerebro del corazón lo que hace es que empieza a enviar esta señal a tu cerebro, entonces cualquier problema, cualquier energía como de baja vibración, entiendas, enojo, rabia, odio, o lo que sea que estés sintiendo, solo empieza a desaparecer, porque entonces lo que tú experimentas en tu corazón es como que le vuelve a dar gasolina a todo tu ser, a todo tu cuerpo para continuar con su día. Y a mí me parece maravillosa esta propuesta de que hacen las personas de HeartMath, porque realmente he percibido los cambios
cuando empiezo a sentir que mi energía se baja y solo ese momento de cerrar mis ojos y jalar toda esta energía de gozo, de paz, de estos momentos en los que realmente me he sentido así, y tu corazón inmediatamente los vuelve a revivir y te vuelve a llenar de esta energía sin importar qué esté pasando. Sí. Entonces eso podría ser un paso súper lindo que practicar todos los días al terminar el día. Jalar todo esto lindo de lo que vivimos durante el día para terminar nuestro día de esta manera también. Una carga positiva de los registros que tienes, de lo hermoso que has experimentado en la vida. Y tú decías del cerebro en el corazón, está el cerebro en el cráneo, el cerebro en el corazón y el cerebro en tu aparato digestivo, en los intestinos. Y uh-huh. ese de abajo, el de las tripas, tiene el 90 o 95% de control respecto a un montón de cosas en tu cuerpo y en tu y salud. Y a tus emociones sí, y demás. ¿Sabes sí. que de hecho, yo hace poco me enteré esto, no lo sabía, porque fui con una doctora en medicina funcional que me estaba explicando que siempre hemos hablado acerca de la serotonina y la dopamina como los neurotransmisores relacionados a las depresiones y ansiedad y demás. Y ella me decía que últimamente se han hecho estudios que han demostrado que el 90% de la serotonina que libera nuestro cuerpo se libera en los intestinos. Uh-huh. Por eso. A mí cuando me dijo eso fue como tiempo, ¿cómo así? Es un neurotransmisor y me decía el 90% se libera en tus intestinos sí. y eso es lo que está midiendo tus estados de ánimo, me dice. Entonces tenés a personas que están medicadas para la depresión, cuando con cambios de dieta y demás, esto empezaría a cambiar en sus cuerpos. A mí me pareció fascinante, yo nunca había escuchado eso y pasé como 2 días como con la frase en mi mente. Me costó procesarlo. Es maravilloso, son esos 3 corazones, sí. entonces a los 3 atiéndelos. Para mí fue, esta es información que necesitaba saber. Sí, tenemos unas preguntas, Eileen, te la voy a empezar a leer. Ok. Dice la primera pregunta, buenas tardes, había estado pidiendo por una pareja que me amara y me fuera fiel. Hoy, escuchando el programa, me doy cuenta que las cosas que pensé que no funcionaron con mi expareja realmente me hicieron reconocer el poco o nada de amor que me daba a mí misma por mi baja autoestima. Desde niña y a la fecha, me doy cuenta que he estado buscando la aprobación de los demás sin antes tener mi propia aprobación. Puedo pensar entonces que ese amor y esa fidelidad que buscaba fuera vino desde adentro de mí. ¿Qué recomendaciones me dan? Gracias por el programa. Aunque ahí debería ser infidelidad, Judith, si es pasado que llegó a ella, ¿verdad? Pero creería yo que ese amor y esa fidelidad. Pero que ahora lo busca en ella. Ok, entiendo que entonces usted lo está buscando ahora en usted. Sí, como debe ser. Ok. Y a mí me encanta eso, porque a veces queremos buscar fuera de nosotros lo que nosotros mismos no nos damos a nosotros mismos. Uh-huh. Es como voy a ser feliz cuando alguien me quiera y me consienta. Y es, no, primero me quiero yo, primero me consiento yo, porque yo no puedo recibir algo que yo no soy. Si yo no soy este amor, si yo no soy este consentimiento, si yo no soy esta energía, si yo no tengo esta energía en mí, no la voy a poder recibir de afuera, aunque las personas de afuera me la quieran dar. No voy a poder recibirlo. Entonces sí, hay que empezar primero por amarte, apreciarte, darte todo esto que tú buscas en las otras personas a ti misma, y a raíz de esto lo vas a poder empezar a recibir de las otras personas. Ok, en la siguiente pregunta dice, trabajo en un colegio, ya no quiero seguir allí por las siguientes razones: salario muy bajo, maltrato, impotencia, humillaciones a punta de pie, pero no consigo otro trabajo. La pregunta es, ¿sigo aguantándome o qué puedo hacer? Estoy desesperada. Por favor, un consejo. Yo la sugerencia que siempre doy en esto es que si nuestra elección crea y tenemos que empezar a elegir algo diferente, ¿sí? Elegir algo diferente no quiere decir tengo que renunciar inmediatamente al trabajo donde estoy, pero puede ser empezar a pensar, ok, ¿qué otra cosa puedo elegir aquí que también me podría dar este flujo de dinero que necesito mes a mes en mi vida? ¿Dónde están esas posibilidades? ¿Qué otras posibilidades hay para poder crear este dinero? Y cuando tú ya encuentres estas otras posibilidades, las elijas, empieces a crear más dinero, qué sé yo, entonces ahí ya puede ser el momento
de renunciar. Yo nunca he sido de las personas que dice, sí, renuncie, ya estuvo y al mes va a aparecer algo más. No, también es ir viendo y sintiendo con nuestro propio péndulo cuándo es el momento de renunciar, cuándo es el momento de yo ya hacer este cambio en mi vida, porque tal vez sí tienes que hacer este cambio, pero tal vez tienes que esperar hasta tener otra cosa que ya te esté dando ciertos flujos que tú necesitas en tu vida para que el cambio sea más fácil también. Lo bueno es que te estás dando cuenta, estás viendo que no estás feliz donde estás, y yo lo que haría sería preguntarme todos los días, ¿cómo puede mejorar esto? ¿Cómo puede ser esto más fácil? Y las posibilidades se van a ir presentando. Y también, pues como sugerencia extra, yo diría, anúnciate en redes sociales, porque ahorita vemos muchas mamás que estamos buscando maestras de homeschooling que vengan a dar pensums todo el año 2021 a las casas con los niños que no van a regresar a los colegios, así que también anúnciate y aprovecha tus talentos para ofrecerte. Claro, ya no maestra en colegio, sino que como tutora, ¿verdad? Como a domicilio. Que llegas y acompañas a los niños en la enseñanza de la lectura, de la escritura, de las matemáticas o de las clases que les cueste más. Yo soy una de esas mamás que están esas ahorita. Sí, o sea, estamos toca buscando diferentes opciones. Enero va a empezar bajo el mismo esquema. Sí. Y no, es que está difícil, no, y es que no conozco a nadie, no, que esa forma de pensar es la que te mantiene distante de algo nuevo. Sí. Entonces, piensa que con facilidad y gracia, gozo, o sea, que el nuevo trabajo, la nueva forma de ingresar dinero a tu vida va a llegar a ti con facilidad, gozo y gracia. Pero decláralo, confiésalo, agradécelo. Gracias, Señor, porque mi nuevo trabajo ya está en camino, viene hacia mí, viene con facilidad, gozo y gracia. ¿Verdad? Sí. Y hasta decirte todos los días, a ver cuál es el trabajo que me está buscando, que me encuentre ya. Sí. Ok, la última pregunta dice, buenas tardes, yo tuve un matrimonio de 30 años, lamentablemente viví violencia psicológica y soporté 3 infidelidades y algunas otras cosas a las que no les di importancia. Pero lo que me cansó fue que el padre de mis hijos se relacionó con la esposa del sobrino, y la mujer tiene casi 20 años menos que él. Por salud, tomé la decisión y con el apoyo de mis hijos se dio el divorcio. Y me siento tranquila, pues gracias a Dios tengo salud, trabajo y tranquilidad. Ahora, pero algunas veces todavía siento cólera. Tengo 57 años, estoy empezando mi vida nuevamente. Un consejo, gracias por su atención. O sea, ¿cómo manejar su cólera? ¿Cómo manejar tu cólera? Ok, la cólera no es algo que desaparece de un día para otro, ¿sí? El enojo no desaparece de un día para otro, pero yo creo que es ir trabajando poco a poco. Mira, y muchas veces creemos que porque ya te divorciaste, entonces ya superaste esto y ya estuvo. Pero muchas veces el divorcio es el inicio de un nuevo camino, estás iniciando tu vida de nuevo. Entonces es ver la parte de decir, ¿cuánto necesito yo sanar todavía de esta relación que tuve? Y no solo tu cólera y tu enojo hacia tu expareja, sino que también hacia ti, por todos los años y por todo lo que perdonaste y por todo lo que dejaste pasar durante muchos años. Es como ir trabajando en este enojo hacia ti misma y también hacia él. Mi sugerencia es, puedes hacerlo a través de meditación, puedes hacerlo a través de terapia. O sea, hay muchas formas como lo puedes hacer, ¿verdad? Una forma pues bonita de poder trabajar esto también es trabajando mucho en tu perdón, ¿verdad? Trabajar mucho en el perdón hacia ti misma y hacia él por todas las cosas que no te gustaron. Y una de las cosas que a mí me sirve mucho para trabajar situaciones cuando estoy enojada o con coraje contra alguna persona por alguna situación, es que me pregunto a mí misma, ¿cómo fui yo también co-creadora de esta situación? ¿Cómo fui yo también co-creadora de este abuso psicológico? ¿Cómo fui yo también co-creadora de estas infidelidades? Porque al final también son 30 años, y en esos 30 años también elegiste muchas cosas, que no estoy diciendo que sea tu culpa que alguien te maltrate, jamás, esas palabras nunca van a salir de mi boca, pero pasaste 30 años eligiendo lo mismo. Entonces también es la parte de reconocer, ok, yo también elegí esto. Qué bueno que ya no lo estoy eligiendo, bravo para mí, una gran felicitación para mí,
Ok, pero también reconocer las partes donde tú también tuviste que ver en esta creación, porque eso hace también que uno suelte un poquito el enojo y el culpar a alguien más por todo lo que pasó. Y uno empieza a tomar un poco más de responsabilidad también. Claro, y que ya tiene 57 años y que es muy tarde. Que, no, imagínese no. Que se va a morir a los 80, le quedan 23 años de vida. Una sí. vida en paz, una vida diferente que usted se merece. Y yo creo que ahí de lo que dijiste, Eileen, la base es el que se perdone a usted misma. Mientras usted lo siga juzgando a él y lo quiera ver a él como el único responsable de la situación de su relación que vivieron, le aguantó no una, le aguantó tres infidelidades. Sus razones habrá tenido usted. Eso es la que lo hizo a usted ser parte de ese problema. Entonces, digo yo que ella es 20 años más joven. Eso le duele, le enoja, la lastima, le da envidia. ¿Qué tiene en contra de la juventud? Que es sobrina, esposa del sobrino, es la relación familiar lo que le enoja. No, son otras cosas. Son otras cosas las que están atrás. Entonces, si solita no puede, busque ayuda, porque usted debe llegar idealmente a un estado donde usted puede hasta bendecirlo y desearle desde lo más profundo de su corazón al caballero que sea feliz. Que sea y feliz. Que esto es un proceso que no se da de la noche a la mañana, es un proceso que requiere, no estoy diciendo de años de trabajo, no estoy diciendo eso, pero sí requiere una toma de conciencia y de una etapa de sanación para nosotros, que muchas veces no se da de la noche a la mañana. Claro, y puede tardarse el resto de su vida y no suceder nada, pero depende de qué es lo que usted quiere para usted. Más allá, olvídese del caballero. ¿Qué la hace o deja de hacer? Eso es él con su rollo y su vida. ¡Qué yes. bendición que tuvo el apoyo de sus hijos! Y usted logró finalmente separarse del caballero. Entonces, si solita no puede, porfa, busque ayuda para hacer su proceso del enojo, para hacer su duelo de la separación, porque no estuvieron 3 días juntos, estuvieron sí. 30 años juntos. Es una vida. ¿Dónde quedaron las expectativas? ¿Dónde quedaron lo se supone, lo que iban a envejecer juntos, lo que iban a disfrutarse a los nietos, lo que, qué sé yo, cada pareja, qué planes tiene o qué ilusiones tiene cada uno o no? De una relación de pareja. Entonces, si usted se da permiso de sanar, le comento, no se va a arrepentir. Va a vivir una vida totalmente brillante, diferente, con salud, en paz, con gozo. Y entonces va a llegar el día en que usted diga, bueno, Dios lo bendiga. Y ya, uf, nada, uf, yo me zafé de él. No, no, porque ahí sigue habiendo cólera. Es no, y también porque de alguna manera es como también honrar y estar en agradecimiento por todo lo que se vivió con esta persona, porque todos estos 30 años tuvieron una gran contribución también a tu vida. Y yo creo que cuando tratamos de superar desde el enojo, wow, nunca podemos, porque nos quedamos ahí trabados. Mientras que si empezamos a superar desde la gratitud, del agradecimiento de todo lo que esta persona contribuyó a mi vida, eso es diferente. Ante donde todo, hay gratitud, no hay juicio. Ante todo, Eileen, los hijos que tuvieron, procrearon hijos juntos. Ese es el mayor regalo que le quedó de sí. esa relación. Sí. ¿Verdad? A lo mejor ese era el propósito, tener hijos con él. Pero ustedes lo prolongaron 30 años. Pero eso no lo vamos a saber hasta que usted haga sí. sus procesos. Y a la única que le sirve la información que descubra en sus procesos es a usted. Así que sanar es el mejor regalo que se puede dar a sí misma. Pues muchísimas gracias, Eileen, por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a ti, Carolina. Qué alegre verte antes de las fiestas. Sí, que la pases muy contenta. ¿Dónde pueden ustedes encontrar a la licenciada Eileen Menegazo? Si es en Facebook, está así como Eileen Menegazo. Se escribe E-I-L-E-E-N Menegazo. Tu apellido es con doble Z. Sí. Ah, Menegazo. O al WhatsApp 5978-3521. Repito, 5978-3521. Un abrazo a Francis para ti y los chicos. Que estés bien. Un abrazo. Gracias, Carolina. Bye. Atrevernos a ver las cosas de manera diferente.
abrirnos al conocimiento para manifestar la vida que deseamos. Esto fue La Entrevista del Día, junto a Carolina, la mujer de hoy.